después de tres finalistas, la escogieran como nuestra mascota oficial. Bueno, muy buenas tardes para todos, señora gobernadora, presidente de la Junta, Raúl Fernando, a todos los directores de los INDER municipales, a todos los compañeros de Indervalle, amigos de los medios de comunicación, muchas gracias por haber asistido a la entrega oficial de todos los uniformes de presentación de cada uno de los municipios. Veo una participación masiva. Tenemos un chat por donde constantemente estamos dialogando. Bueno, algunos de ustedes tienen una mayor injerencia con Raúl, con Ana Milena, pero de esto se trata este magnífico evento de Juegos Departamentales que la señora gobernadora nos ha pedido que sea el mejor evento dentro de su administración. Es el evento donde vamos no solamente a mostrar toda la planeación que se ha venido realizando a través del programa Valle Oro Puro que creó la señora gobernadora al inicio de esta administración, sino también la ratificación de las grandes fortalezas que tienen ustedes como municipios para sus justas deportivas. Así bien, señora gobernadora, estos son los jefes, los directores, los encargados de propiciar el alto rendimiento para el futuro de nuestro Valle del Cauca. Aquí está la representación de cada uno de sus municipios. Hoy, con placer, con gran orgullo, podemos decirle que vamos a tener unos juegos no solamente bien competitivos, sino por supuesto con una equidad, justos y por supuesto transparencia. Bienvenidos a estos Juegos Departamentales. Bueno, muy buenas tardes a todos y a todas. Muchas gracias por acompañarnos. Un saludo a Edgar Iván, nuestro presidente de la Junta de Indervalle, a Felipe y a Raúl. A todos ustedes, a todos los directores del INDER de sus respectivos municipios y a directores técnicos que se encuentran acá, bienvenidos. A ver, yo creo que hoy es un día en el cual podemos volverle a decir al Valle del Cauca que le estamos cumpliendo y que le estamos cumpliendo en el deporte vallecaucano. Hoy tengo entendido que nunca se había dado el uniforme de presentación con esta anticipación. Lo vamos a hacer 8 días antes y queríamos que lo tuvieran ustedes, que lo tuvieran los jugadores, que lo tuvieran los deportistas y así estuvieran más tranquilos. No se habían dado, por eso lo hicimos una semana antes. Y no solamente eso, sino que también he estado comprometida y en eso, y quiero hablar y ser muy enfática con esto que les voy a decir hoy. No ha habido, por lo que me ha dicho a mí el jefe de presupuesto de aquí en Indervalle, que es un señor que yo desde muchos años acá, porque además yo hago cuando el presupuesto él va, porque yo, ¿dónde está? Él me lo ha dicho a mí. No ha habido gobernador que le dé más recursos al deporte que esta gobernación. Había un presupuesto deficitario para el año 2016 en 23 mil millones de pesos. Cuando llegué, inmediatamente nos reunimos y pues hay un déficit. Aquí la Junta ya se había reunido conmigo antes de posesionarme como gobernadora. ¿Y qué hicimos? Adicionamos los recursos que hacían falta para el funcionamiento de Indervalle y para el programa Valle Oro Puro, que hoy está funcionando en este departamento. Ahí se empezó a pagar los entrenadores desde enero. Se empezaron a traer entrenadores de otras partes, de otros países, para poder foguear y poder que los muchachos estuvieran mejor. Empezamos a dar más incentivos. Tratamos de que los vallecaucanos que competieran en otras partes volvieran al departamento y compitieran por su departamento. Se fue un trabajo arduo, duro, pero que costó recursos. Yo adicioné 35 mil millones el primer año. Y este año 2017, creo que son 42 mil, si no estoy mal, porque tuvimos que dar los recursos para juegos departamentales. Entonces yo creo que no ha habido gobernador, como lo decía él, porque él sí sabe de eso, pero yo podía decir mentiras, pero él no miente, y él me lo ha dicho a mí allá, que no se la... de ingresos libres, destinación de la gobernación.
O sea, no es que lo estemos dando quién sabe dónde, no, de libre destinación de la gobernación. Recursos de otras partes, de otros sectores que los he pasado para deportes para poder cumplir con un programa que yo me comprometí desde la campaña, de la campaña política, y que lo ratifiqué en nuestro plan de desarrollo. Ustedes saben que en el 2015 se aprobó una ordenanza para que hubiesen unos recursos fijos para el deporte y que comenzaba a regir en el 2018. ¿Y por qué comenzaba a regir en el 2018? Porque es que el departamento estaba en ley 550 y los recursos están pignorados al pago de la deuda. Los recursos que yo di en 2016 y 2017 eran de libre destinación de la gobernación, que yo los adicionaba para el deporte. Este año empezaba a regir la ordenanza. ¿Qué pasó? La ley 550 no se terminó en el 2017. La ley 550 va hasta el 2019. Como la ley 550 va hasta el 2019 y las rentas están pignoradas a la ley, yo tengo que aplazar la ordenanza hasta principios de 2020 para poder que la ordenanza empiece a regir. La ordenanza al final dice, se hará efectiva la ordenanza siempre y cuando se haya terminado la ley 550. Porque es por ley que yo estoy maniatada, yo no puedo pasarme por encima de la ley 550. Como la ley 550 se alargó porque no hemos pagado todas las deudas, hay muchas deudas más que no se habían contemplado, entonces la ordenanza se va a transferir también, igual que la 550, para el 2020. Pero con una condición, de que en el presupuesto departamental, ¿saben cuánto hay este año de presupuesto de intervalo? 60 mil millones de pesos. Nunca había tenido un presupuesto como ese. Aquí cuando llegué en el 2016, había un presupuesto, y no me equivoco, de 22 mil. ¿Cuánto había el presupuesto? 22 mil millones de pesos. Y hoy, el departamento, la gobernación del Valle, les está dando 60 mil de presupuesto. Y lo mismo vamos a hacer el próximo año 2019. Este es el 2018, en el 2019, porque el 2018 ya está presupuestado. Ustedes pueden ir a mirar lo que aprobó la Asamblea, que está aprobado. Entonces, a mí no me va a decir gente con mala intención y con mala información que yo le estoy quitando la plata al deporte porque la ordenanza no está funcionando ahora. Pues la ordenanza no se puede poner a funcionar porque las rentas del departamento están pignoradas a una reestructuración de pasivos. Y eso es lo que yo quiero que ustedes entiendan para que sepan. De que, al contrario, lo que estamos haciendo es dándole más recursos al deporte vallecaucano. Miren, las escuelas deportivas para la paz no están metidas en ese presupuesto. ¿Me equivoco? No están metidas. ¿Saben por qué? Porque por regalías metí el proyecto para que hubiesen escuelas deportivas para la paz. Las metí por regalías. Ni siquiera están contenidas en ese presupuesto que aprobó la Asamblea. Porque esos son recursos aparte que estamos dando nosotros por regalías. Bueno, no, los recursos de obra pues son ya los que vamos a, los que estamos haciendo, pero estoy hablando del tema del solo deporte, de apoyo a los deportistas, de apoyo a las escuelas deportivas, de apoyo a los entrenadores, de apoyo a las ligas, de apoyo al deporte competitivo, pero también al deporte recreativo. Que eso es lo que nosotros tenemos que hacer, los semilleros deportivos, que son para nosotros fundamentales y para mí son un programa que no puedo dejar de hacer. Entonces, quería como aclararles esto, porque a veces la gente desinforma y yo no voy a permitir que se desinforme con algo tan serio como eso, porque para mí los recursos del deporte son fundamentales, incluso quiero que vayan a ver el presupuesto ustedes si quieren. Después de salud y educación,
El presupuesto más alto de la gobernación es Indervalle. Es para el negocio. Yo no les puedo decir que les puedo dar más que salud y educación, porque es imposible. Que salud y educación tiene unos presupuestos altísimos. Además tiene el sistema general de participaciones, recursos que llegan del gobierno nacional. Mientras deporte, pues nosotros tenemos que darle los recursos del gobierno departamental. Entonces quería que ustedes supieran eso, que me parece muy importante, y decirles que con lo que yo me he comprometido, lo hemos cumplido. Eso es lo más importante, que vamos a seguir dando la plata al deporte con ordenanza o sin ordenanza. ¿Qué es lo más importante? Porque yo creo que a usted no les interesa que sea con ordenanza o no. Primero lo hago porque no puedo, porque por ley no lo puedo hacer. Pero además lo hago porque mi compromiso no es con una ordenanza. El compromiso mío es con el deporte de los vallecaucanos y con los deportistas. Y por eso vamos a salir. Es la entrega oficial de los uniformes. Queremos que vayan con ese entusiasmo, que la porten con orgullo, que puedan ejercer ese liderazgo que siempre han ejercido, que son unas competencias, pero no son competencias para pelear, sino competencias para poder ejercer la sana convivencia, para poder lograr que hagan amigos. Eso es lo más importante. Yo creo que el deportista, una de las cosas fundamentales del deportista es que tienen amigos en todas partes. A eso es que ustedes van, lógicamente, a defender que hayan los mejores resultados. Pero estos juegos departamentales se van a hacer con toda la transparencia. Aquí no vamos a decir que es que lo va a ganar este o lo va a ganar el otro. Transparencia. Por eso los jueces son de otras partes. No se entienda, no son pagados por ningún municipio, sino que son de afuera, para que haya transparencia en el juzgamiento que se va a hacer. Yo no tengo ningún municipio. Yo lo más importante es que a mí me llenan todos, es el Valle del Cauca, pero lo fundamental es que ustedes vayan con ese pensamiento de competir, pues de ganar, por supuesto, porque todos van con la idea de ganar, pero no de pelear ni de convertir el deporte en una violencia y una pelea que no vale la pena. Entonces, bueno, felicitaciones a todos por el trabajo que han hecho y bueno, mucha suerte para todos en esos juegos departamentales. Muchas gracias. Deportivos. Además, resaltando también nuestros logos, Valle, Oro Puro, El Dorado, todas esas copas y esos metales dorados que siempre hemos llegado en las últimas justas a nivel nacional, pero también a nivel internacional. También nos acompaña Joana Prado, deportista de powerlifting del municipio de Huacaí. Sudadera, camiseta, gorra y sobresalta, El Valle está en voz. Otra de las grandes campañas de la gobernación del Valle del Cauca. Disciplinas deportivas que, como lo decíamos, se van a hacer juntas para que toda la gente, las que nos visiten, y especialmente toda la gente de Cartago, tenga la oportunidad de ir a apoyar a las delegaciones y a los deportistas. Llamamos a Ana Karina Olaya, voleibolista del municipio de Buenaventura. Una de las primeras disciplinas deportivas que tendremos en acción desde la próxima semana. Recordando que la entrada a los escenarios deportivos es gratuita, que a través de nuestro portal de Indervalle, www.juegosdelvalle.gov.com, ahí está toda la programación para que también visiten a Cartago. Y cierra también dentro de este desfile Samuel Afanador. Oh, oh.
Deportista, deportista de buga, específicamente de baloncesto, los deportes de conjunto, que sin duda también son uno de los más emocionantes cuando empieza esta sana competencia, como lo decía nuestra gobernadora, por el primer puesto de las justas departamentales y paradepartamentales. Valle Orozco, Cartago 2017. Siempre tiene su cuidado especial, hemos tomado todas las medidas, el enlucimiento y las adecuaciones a los escenarios que hemos aportado y que hemos intervenido, se ha hecho todo con PMR, para personas con movilidad reducida, y eso es lo que estamos buscando desde Indervalle, no solamente trabajar la inclusión, sino por supuesto también la alta competencia. Hoy se estuvo haciendo una visita en cada uno de los escenarios, tenemos un promedio de un 95 a 97% de los escenarios totalmente funcionales para las disciplinas deportivas. Lo comentaba ahora el escenario de, que se está haciendo desde Coldeportes en reconocimiento a Óscar Figueroa, va a contar totalmente terminado con lo que es el escenario de tejo. El de fútbol de salón aún falta el techo por terminar de instalarse, pero fútbol de salón lo vamos a llevar a cabo en el Ciprés, escenario que ya tiene toda su adecuación, ya está totalmente terminado y por supuesto con una magnífica participación de todos los municipios. La señora gobernadora ha ratificado a lo largo de los 2 años de esta administración un interés, una voluntad y por supuesto cumpliendo lo prometido por el deporte vallecaucano. Y esta fiesta deportiva le permite a todo el departamento no solamente ver el gran compromiso que tiene la señora gobernadora, sino por supuesto que estamos haciendo un gran esfuerzo, vamos por buen camino y dando los mejores resultados desde el alto rendimiento. Nosotros hemos podido gozar con un presupuesto en Indervalle que anteriormente no se había visto. No ha habido gobernador o gobernadora más comprometida con el deporte vallecaucano. Afortunadamente desde Indervalle estamos dando los resultados positivos y toda la administración en unidad desde la gobernación en cabeza, en este caso quien nos transfiere los recursos, la Secretaría de Hacienda en cabeza de la secretaria Vicky Machado, hemos contado con su apoyo incondicional, con su gestión oportuna para los recursos y por supuesto para dar los resultados y hoy tener estos juegos departamentales.